Bueno, hasta aquí nomás. Me tengo que ir a la casa sola porque si la señora Francesca te ve, se va a molestar conmigo. Tienes razón. Nos vemos más tarde. ¿En la noche? ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Te quieres aprovechar de mí? Manolo, te recuerdo que yo soy una chica decente y hasta el matrimonio... No, vayas a decir eso, por favor. Yo solo te quiero invitar a comer. ¿A comer? ¿A comida? A comer comida, sí. ¿Qué más? Ah, ¿me vas a respetar? Por supuesto. Sí, ¿no? ¿No te vas a aprovechar ni un poquito? Ni un poquito. ¿No? ¿Nada de nada? Nada de nada. Ah, qué aburrido. ¿Cómo? No, nada, que voy a pedir permiso y te aviso. Listo. Bueno. Chao. Qué linda es Montserrat. Pero qué linda es. Sí, pero no tiene ese algo que me mueve, que levante el animal que llevo adentro. Porque yo sé que tengo un tigre adentro, ¿no? Un lobo, un puma. Sí, pues. Claro, ella no podría bailar el taxichurro, por ejemplo, ¿no? ¿O sí? Sube a mi taxichurro. Pago con sencillo, la voy a encender. No le sale, ¿no? No es ese tipo de mujer que despierte mis hormonas, ¿no? No es como Malú. La única manera de que Frida me perdone es insistiendo. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Se encuentra la señora Frida? No se encuentra. ¿De parte? De parte de Peter. ¿Se va a demorar? Supongo que sí, porque se fue de viaje. Ah, sí, se fue de viaje. ¿Se fue de viaje? ¿A dónde? ¿Cuándo vuelve? No lo sé, señor, no me dijo. El amor no tiene tiempo, el amor no tiene edad, mucho más cuando es... Yo soy tu profe y no soy burro. Así quería encontrarlo, aprovechándose de mi sobrina. Momento, ¿qué hace usted acá? Bueno, yo solo me lo estoy imaginando, no estoy haciendo nada malo. Pero no puede pecar ni con el pensamiento. Momento, ¿cómo sabe que me estoy imaginando a su sobrina? ¿Acaso tiene poderes? Tía, yo solamente... ¡Malú! Te ordeno retirarte de la imaginación del profesor López. ¡Tío, un ratito nomás! ¡Fuera, he dicho! Y no te atrevas a volver a su imaginación. ¡Chicana! Esto es muy extraño. Yo me encargaré de que no bailes el taxichurro con nadie. ¿Solo?
conmigo. Sube a mi taxi chorro. Sube. Yo no te voy a matar. Sube. Sube a mi taxi churro. Sube. Sube a mi taxi churro. Sube. Sube. Y no me apuro. Sube. Quiero empezar. Dios mío, ¿qué me está pasando? Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro. Vamos. Vamos a bailar. Paga con sencillo. No pagues en tu kit. También quiero que sepas bien. Dios mío. ¿Qué me está pasando? Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro. ¡No! Sube. ¡Taxi, taxi! A mi taxi churro. ¡Sube! ¡Sube! ¿A dónde lo llevo? A las lomas, por favor. ¡Sube a mi taxi churro! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! ¡A mi taxi churro! ¿Le pasa algo, señor? No, ya lléveme a cualquier lado. Sube a mi taxi churro. Vamos, vamos, baila conmigo. Sube a mi taxi churro. Sube. Oh, señor Raúl. Disculpe mi ausencia, pero tuve unos trabajos muy importantes que hacer y... Tranquilo, Peter. A mí no me tienes que dar explicaciones, solo a Joel. Ahora me voy a seguir buscando trabajo, ¿sí? Mucha suerte, señor Raúl. Lo voy a necesitar. Gracias. Viejo, ¿cómo estás? No muy bien. ¿Ah? Frida se fue sin rumbo conocido y sin fecha de regreso. Uy, resentida resultó la tía. La perdí por idiota. Igual que mi vieja. Sí. ¿Y a las dos? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por tu madam, por Francesca. Viejo, ¿no te das cuenta que tu madam es la causa de todos tus problemas? ¿No crees eso? Ahora solamente estoy pensando en Frida. Eso dices ahora, pero apenas venga tu madam y te diga, Peter, ven, por favor, mi coñac, vas corriendo, 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 vas. ¿Hasta cuándo, viejo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no abres los ojos? Ya, perdón, perdón, viejo, perdón. Estoy un poco alterado. Estoy un poco alterado. Si Frida me perdona, te juro que no volverá a pasar. Sí, ya, ya. Ay, viejo. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, estoy muy bien. ¿Cómo está Montserrat? Montserrat también estoy muy bien con ella. El problema es... Taxi. Es otro, viejo. ¿Otro? Es uno que tengo... Uno que tengo acá, al costado. Al costado. Sube a mi taxi churro. Yo no te aburro, tu viaje es seguro. Sube a mi taxi churro. Necesito ayuda, viejo. Ayuda profesional. Y no me aburro. ¿Conoces a alguien?